Chicos, aquí tenéis nuevo vídeo de mi Coma Legend. Estamos llegando al final, ya queda muy poquito, como ya sabéis. Y aquí está Braducci, pues dando explicaciones en la rueda de prensa, pues comentando sus 3 años de sanción y si está preparado mentalmente y físicamente para volver a jugar al máximo nivel. Ha cambiado su físico, ya no es ese chaval pues delgadito, sino que ha cambiado su físico, ha mejorado. Se ha vuelto un poquito más fuerte. Esos 3 años entrenando en solitario pues le han venido bien y vais a ver. La emoción embarga a Braducci porque han sido 3 años en los cuales ha sufrido mucho. Él no esperaba esa sanción de 3 años y ahí está soltándolo todo. Lo llevaba todo muy dentro y bueno, lo ha tenido que soltar en su primer partido después de esos 3 años de sanción. Primer gol después de su vuelta y aquí tenemos, chicos, el segundo gol de Braducci. Espectacular. Espectacular la vuelta de Braducci. Santana le ha ayudado mucho, bueno, son familia, pero Santana le ha ayudado bastante en su entrenamiento personal y bueno, pues ha conseguido mantener la forma. Fijaos, este golazo, chicos, de Defoe, el 9 del equipo, marcando un auténtico chicharrazo. 1-1 en el partido de ida de la previa de la Champions. No debemos confiarnos frente al Sporting Club de Portugal. Viajamos hacia Lisboa para meter al Rangers en la siguiente ronda, chicos, en la fase de grupos. Es muy importante para el club. El club ha exigido a Santana que el Rangers llegue como mínimo a la fase de grupos. Lo conseguirá, chicos. Es un reto complicado porque el Rangers pues no acostumbra a estar en la Champions y pues este año tiene que conseguirlo. Escocia pendiente de Brad Santana. Los aficionados del Rangers, mejor dicho, aquí está. Aquí tenemos a Fernando Alonso, madre mía. Un poco más en esa curva y volcamos. Pero bueno, no volcamos al final y tenemos, chicos, nuevo enfrentamiento de Champions. Brad Santana ha modificado el estilo de juego del Rangers y le ha dado ese toque personal que le hacía falta a este equipo. Braducci marcando. Sigue en estado de gracia desde que volvió al fútbol. Empataba el Sporting 1-1, chicos. El partido se complicaba por momentos porque el Sporting Club de Portugal es un equipo poderoso, es un equipo grande y más en su campo, el ex equipo de Cristiano Ronaldo, donde todo comenzó. Pero Braducci iba a dejar constancia de su calidad en este jugador, en este gol. Este gol le daba el pase, chicos, al Rangers. Final del partido, Braducci consiguió hacer realidad el sueño de todos los aficionados del Rangers al meter a su equipo en la fase de grupo, chicos. La liga escocesa pues se le quedaba pequeña a Braducci. La verdad es que el equipo, fijaos cómo juega al primer toque. En ataque somos demoledores. Lo que pasa es que hay un equipo por delante nuestra en Escocia, que es el Celtic de Glasgow, que está liderando, comandando esta clasificación. Y bueno, pues la verdad es que complicado. Nos tocó la Juventus en la fase de grupos de la Copa de Europa. Y bueno, hicimos un grandísimo papel en este partido. Fijaos cómo salta Braducci, que ha ganado estatura y ha conseguido sacar un punto frente a la todopoderosa Juventus. Un punto, tenemos al Tottenham en el grupo, ¿no? Un grupo realmente terrible con la Juve y el Tottenham. Ahí está Braducci. Santana vuelve a elegir a su sobrino como el jugador más valioso del Rangers. Partido contra el Tottenham, chicos. Un partido muy difícil en el campo del Tottenham. Y fijaos cómo va a definir Braducci. Anda que se pone nervioso Braducci, que ha vuelto muy en forma. Ha vuelto con unas ilusiones completamente renovadas. Y Braducci ahora mismo está en un momento espectacular. Y este partido, chicos, este partido contra el Celtic iba a ser el punto negro de toda la temporada. ¿Por qué digo esto? Pues porque Santana, después de este partido, estuvieron a punto de despedirlo. El Celtic pasó por encima del Rangers. Pero literalmente por encima, 5-0.
6-0. Sí que nos faltaban dos jugadores. Al final nos expulsaron a dos jugadores y eso facilitó las cosas al Celtic. Pero no podemos perder de esta manera. Santana, que se llevó un serio correctivo. Debíamos olvidar el partido contra el Celtic y centrarnos en este partido contra el Mónaco, decisivo para lograr la clasificación. Y Braducci, nuevamente con un rebote un poco extraño, pues consigue marcar. Ganamos al Mónaco y clasificamos. Braducci, que consigue con ese autogol lograr el pase a octavos de final. Ahí está Santana junto con su sobrino. Confió en Braducci Santana y la verdad es que parece ser que no se ha equivocado. Renovamos a Braducci, petición expresa de Santana. Hay que renovarlo como sea porque es el jugador más valioso de este Rangers ahora mismo. Es el que está marcando la diferencia en ataque y es el que está junto con Defoe manteniendo, sosteniendo a este equipo tanto en Champions como en la Liga Escocesa. Estos son los cuartos de final y otra vez aparece el gran Braducci, que se ha hecho un peinado un poco raro, un poco cari, un poco, no sé, tío, un poco raro. La verdad, no sé por qué le puso ese peinado con esos. Parece de una banda de estas de criminales, ¿eh? Quítate eso ya, por favor. No queremos verte con ese peinado, de verdad, ¿eh? Bueno, pues ahí está, chicos. Semifinales contra Napoli. Atención, porque Braducci demostrando su carácter, Santana intentando tranquilizarlo desde el banquillo, Santana que está guiando a su sobrino a que pueda ser igual que él. ¿Logrará ser Braducci igual que Santana? ¿Conseguir lo que consiguió Santana? Por ahora no se ha lesionado, eso es muy importante. Y Braducci que sigue el camino de este hombre, de su tío. Y aquí tenemos, chicos, las semifinales de la Champions. El partido contra Napoli era en los cuartos de final, ¿vale? Y aquí tenemos el partido de vuelta contra el PSG. El partido de ida ganó el PSG 1-0, pero el Rangers, con un Braducci que se echó el equipo a la espalda, pues consiguió el pase a la gran final con un doblete de Candellas, pero asistente Braducci en ese partido. Y ahí tenemos a Brad Santana, que le preguntaron por Braducci. Bueno, Santana pues dijo que lo más importante era la final. La final contra el Mónaco, estamos haciendo historia con el Glasgow Rangers y eso es lo único que vale y lo único que cuenta. Ahí está Santana dando ánimos a sus pupilos y pues llegó la gran final, chicos. Contra Mónaco en el estadio Albalade. Volvemos a Lisboa para jugar esta final. Y ahí está, chicos. Braducci que hace lo que quiere con el defensa y logra ponerla ahí. Braducci que marca en la final de la Copa de Europa. Y esta jugada, chicos, iba a marcar un antes y un después en la historia del Glasgow Rangers. Santana haciendo historia. Defoe marcaba el segundo gol. Y cuidado porque aquí nos arriesgamos con esa entrada. Tarjeta roja. ¿Y qué iba a hacer Tielemans? ¡Oh! ¡Qué golazo de Tielemans! Para meter al Mónaco, pero no fue suficiente ese gol de Tielemans. El Glasgow Rangers se proclama campeón de Europa. Y ahí tenemos a Santana celebrándolo. No ha podido evitar quedarse ahí. Santana, que ha ido a celebrar con sus jugadores. Y ahí está, levantando a Santana. Y campeones de Europa. Santana que consigue su primer título como entrenador con el Glasgow Rangers. Una Copa de Europa. Y atención, porque Santana se ha puesto otra vez un tinte pues marrón, ya quiere pues cambiar un poquito de look, se ha puesto un traje, ya no es el chaval que era antes, ahora tiene que ir un poquito más elegante. Ojo aquí, chicos, porque Santana parece que se equivocó de camino, intentó atajar, pero ¿dónde se ha ido la moto? Estuve buscando después la moto y no la encontré. De verdad os lo digo, chicos, estuve buscando la moto, pero la moto se fue. Yo no sé dónde fue, se fue la moto, tío. Pero bueno, fuimos a celebrar la Copa Europa, chicos. Ahí está Defoe, mira Defoe diciendo, madre mía, Santana, gracias, entrenador, por traerme a este lugar tan bonito. Y mira, ahí está Santana pues celebrando la Copa Europa. Esto es una celebración normal. Ya Santana se fue rápido, ¿no? Se fue rápido de ahí porque ya no es el chaval que era. Bueno, atención que se la jugó aquí Santana. Madre mía, ¿pero qué dices? Ya con unas copas de más. Santana dijo, me la juego, me voy a la grúa y me tiro desde ahí en paracaídas. Pues claro, estuvo, se arriesgó mucho, arriesgó su vida, ¿eh? Pero aquí Santana se tira, se lanza, no tiene miedo.
Y bueno, a disfrutar un poco del mundo, de la vida y de esas cosas que hay en este planeta. Así que chicos, un saludito a todos, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!